los cacaotales y florestas de mandrágora y crepúsculo, aparecen las brujas, adivinadoras del destino, expertas en la lujuria y el brebaje. Han entregado el alma al diablo, bellas como el viento y el relámpago. Su deseo mayor consiste en entregarse a las delicias del espacio bajo los vértigos de la hierba mora y el vuelo nocturno. Amigas de las hienas y los venados de cícuta, las brujas aman los aquerrales. Bajo las ceibas, cerca de los lagos y entre las estridencias de los grillos y las bestias nocturnas. Allí, coronadas de delirio y de tatuajes de blasfemia, bailan y cantan hasta el fin de la noche. Se entregan a los demonios, sacrifican niños en rituales de magia negra y en sesiones de alcohol y juegos preparan nuevos bebedizos, nuevas posibilidades de perdición y encantamiento. Con el alba huyen, tal vez convertidas en pájaro o mariposa. Huyen porque con la luz pierden el poder de hechiceras y su habilidad de cabalgadoras de las escobas y el mal. Vampiras de los niños y perseguidoras de los hombres. Las brujas son seres que solo se aplacan con la flor de ruda o de amapola. Temerosos de su aparición, algunos la llevan entre los bolsillos o la colocan en la almohada y las entradas de la casa. Saben que así ahuyentan el maleficio y el vuelo del pájaro gigante.